can't count the times I almost said what's on my mind, but I didn't. Estoy esperando a ver si me abren la barrera del camping para salir e iniciar otra jornada más de aventura. En esta ocasión nos vamos a ir a la playa de Don Camilo. Vamos a visitar también la playa de los estudiantes. Una punta que hay en uno de los cabos que también es muy bonita. Y vamos a ver un paisaje configurado por cárcavas, los que son conocidos como Badlands, que las temporales y las fuerzas de los vientos pues han configurado de una forma que es realmente una belleza. Bueno, vamos por encima de los acantilados de la playa de Doñana, porque hay un sendero que lleva hasta lo que es la playa de Don Camilo. Es muy interesante porque tiene unos fondos marinos así rodeados de arrecife y tal, y parece ser que es una buena zona para hacer el snorkel. Como somos muy aficionados al snorkel, pues hemos decidido de llevarnos nuestro equipo y hacer una inmersión por estas playitas a ver qué tal se nos da y a ver lo que encontramos. El paisaje es impresionante, espectacular, pero claro, el premio que nos espera tiene también su sacrificio. Así que vamos a andar un poquito con este calor, porque cuando lleguemos hacia abajo, a la cala, seguro que nos vamos a meter de lleno en el agua. Venga, ahora os enseñamos el sitio. I'm crazy about you. I would be lying if I said that I could live this life without you. Ya no soy más tonto porque no soy más grande. Resulta que pone en internet que se daba acceso por la playa de Doña Ana, y ahora resulta que me encuentro un cacho parking como un demonio que te lleva a sitio a pie de una escalinata que te lleva hasta la cala que hemos mencionado antes. La playa de Don Camilo, una de las playas insignias de aquí de Lago. Bueno, pues ya está. Bueno, por lo menos hemos visto unas vistas muy, muy bonitas desde lo alto de los acantilados, de esta zona de la playa. Oh,
Bueno, compañero, nuestro viaje ya termina y nos vamos a llegar para como colofón de este viaje, ver el Cabo de San Vicente. Es el cabo más alejado, más al oeste de nuestra península. Y intuyo de que hoy va a haber un gran atardecer, lo vamos a intentar de demostrarlo, y con esto pues vamos a terminar nuestro viaje, nuestra aventura. Espero que os haya gustado y bueno, tendremos que ir ya preparando y pensando en futuros viajes. Compañeros,